A mitad de camino del viaje de la vida, me encontré en un bosque oscuro. De la senda correcta me había desviado. Condenen a mis seres queridos. Encontraré mi redención. Mortal, eres mío. No, no, por favor. Ayúdame. El obispo dijo que nuestra causa era santa. Pero santo era lo contrario a lo que hacíamos. Tras 3 años de frío y abominable odio, del que esa guerra salvaje se alimentaba, comencé a anhelar el calor de mi fiel Beatriz, para tener la oportunidad de redimirme, de empezar de nuevo. Le dije que vendrías a por mí. ¡Beatriz! Debo ir con él, mi amor. Di mi palabra. ¿Por qué has roto tu propio?
promesa. No lo entiendo. La bestia ha vuelto a mí. Ayúdame antes de que el pulso y las venas se estremezcan. Por todos los santos, quiero renunciar a todos los placeres de la carne hasta que regrese de esta insigne cruzada. Me entregué a ti porque sabía que permanecerías fiel a tu amor. A tu amor. ¡Mercenarios de Florencia! Como recompensa por portar la cruz y recuperar la Tierra Santa, vuestro inmaculado padre por esto os absuelve de todos vuestros pecados. Ten piedad de mí, seas lo que seas. Una dama llamó. Le imploré que dispusiera de mí. ¿Beatriz? Temo que mi amigo se haya descarriado, dijo. Ayúdale, Virgilio, para que pueda venir a mí. Soy Beatriz, y cuando por fin me reúna con mi señor, te alabaré ante él. Poeta, te lo suplico. Dame fuerza. Yo la liberaré de su destino, sea cual sea el precio. Me entregué a ti porque sabía que permanecerías fiel a tu amor. Deberías haberle sido fiel a esta dulzura. Pero en vez de eso, la recompensa es para mí. Libérala. ¡Es inocente! ¡No por mucho tiempo! Ahora soy suya. Tú eres el único culpable, santo guerrero. No te mereces una dama tan fiel y devota. ¡Tú! ¡Aléjate ahora mismo de los muertos! ¿Dónde está Beatriz? Ella hizo un pacto muy insensato. Llévame junto a ella, mi vida, mi alma, para que ella vuelva. ¡Estúpido! Todo eso ya es nuestro, todo. ¡Vuestro inmaculado padre os absuelve así de todos vuestros pecados! ¿Es cierto que puede absolver nuestros pecados sin confesión? ¿Mentiría un obispo? Prométeme que protegerás a Francesco. Que protegerás a Francesco. Protegeré a tu hermano como si fuera el mío. ¡Este no es mi destino! ¡No! ¡Suicidio! ¿Quién entra en mi casa de dolor? Alguien que ama a Beatriz. ¡Dime dónde encontrarla! Yo solo vuelo a un traidor, a un glotón, a un asesino. ¡Huele de nuevo! ¿Cómo te atreves a hablar con el juez de los muertos?
¿Ricardo quiere que cuidemos de 3.000 prisioneros? ¿Esas son las órdenes del rey? Pretende negociar el intercambio de estos prisioneros por la Santa Cruz. ¿Negociar con herejes? Puedo aliviarte si dejas ir a mi hermano. Tengo una mujer en Florencia. Dante, no. Deja que te alivie. ¿Buscas a alguien? Por tu culpa debo hacerlo. Nunca haría nada que provocara esto. Pero tú lo has provocado. Deja que te refresque la memoria. Mira a los ojos de tu amada Dante. Mira. Dante. Mira. Beatriz, ¿qué he hecho? ¿Tenemos un acuerdo? No soy una bestia. Guardias, liberad a esta y a su hermano. Has roto tu promesa. Tú no sabes cómo era aquello. Pero ella sí sabe cómo era aquello. Yo se lo he mostrado. Beatriz, no. No tengo elección. Tu hembra te abandonó por Lucifer. Mis faltas son mías, pero ella no merece esto. Debo arreglar las cosas. Olvida esa furcia, Dante. Cuando este oscuro asunto haya terminado y el camino de regreso a casa de Lucifer se vuelva a abrir, su papel en esta obra parecerá tan insignificante. No lo entiendo. Por supuesto que no. Has renunciado a las llaves del reino. ¿Y por qué? ¿Por los pechos de una esclava? ¡Maldita seas! Demasiado tarde. Ahora a conseguirle a Lucifer el tiempo que necesita. Señora, déjamelo a mí. Como desees. Dijiste que estaríamos juntos por toda la eternidad. Antonio. No tenía que acabar así. Teníamos un trato.
sacerdote. ¿Qué haces? ¿Quién te ha ordenado sacerdote? ¿A quién te ha ordenado sacerdote? De tal palo, tal astilla. ¿Te crees por encima del bien y del mal? Me fui a las cruzadas. El obispo nos prometió que nuestros pecados serían absueltos. ¿Y le creíste? ¿En serio creíste a esos comerciantes de salvación? ¿Y dónde están las almas perdidas que matamos? ¿Dónde están? Ellos creían también que su causa era sagrada. ¿Dónde están? ¿Por qué no las veo condenadas en el infierno? Porque este no es su infierno. Es el tuyo. No malgastes lágrimas, niña. Conociendo a mi hijo, habrá muerto hace tiempo. ¿Osas entrar en mi casa? ¡Maldito seas! ¡Ella no ha hecho nada! ¡Detenedle! Contempla el sacrificio y desgracia de tu familia, de tu hogar, de toda tu vida. ¿Qué se siente cuando te toca a ti? Ella no era mi hermana. Era mi esposa. ¡Maldito seas! ¿Qué más hay que puedas arrebatarme? ¿Me desafías? ¿Qué más? Tú mismo tendrás que averiguarlo. Sigue luchando. ¡Quédatelo todo! ¿Cómo alimentaré a mi familia? No es problema mío. Debo atender a mis amigos. ¿Y bien? ¿Te crees más hombre que tu padre? Me creo un hombre demasiado parecido a mi padre. ¡Entonces vuélvete, cobarde! ¡Beatriz no se merece esto! ¡No volveré sin ella! Y veremos quién es más hombre de los dos. ¡Venga! ¡Utilízame como excusa! ¡Échame la culpa de todo! Estás lleno de odio y avaricia. ¿Es todo lo que podías ofrecerme? Yo no respondo por la clase de hombre que eres. Y yo no me condenaré como tú. Ah.
¡Por esto os absuelve! ¡Hemos venido a matar a estos herejes! ¡Hemos venido a reclamar la Tierra Santa! ¿Desde cuándo un hereje vale la vida de un cristiano? ¡Ya basta! ¿Por qué Dante me ha abandonado? Cuando yaciste con esa mujer, me entregaste a Lucifer. Apostó su alma a que le serías fiel. Su enorme fe en ti me conmovió, así que pensé que era una buena mujer para mí. Y todo te lo debo a ti, amigo mío. Ahora, mi poder inundará tu alma. Cede a nuestra unión y juntos recuperaremos el paraíso. No lo hagas. La confiada ha perdido su fe. El incorruptible ha cedido ante la tentación. La inocente ha cedido ante los pecados del hombre, como todos antes que ella. ¿Quién osa negarme ahora mi derecho? Avanzamos hacia la ciudad, confiados por lo sagrado de nuestra causa, y contemplamos la fortaleza. Por todas partes veía una gran extensión de dolor, aflicción y cruel tormento. Por todas partes tumbas en llamas dispuestas para resplandecer por doquier, más abrasadoras que el hierro de una forja. Y esos horribles lamentos cuyo sonido solo puede provenir de los auténticamente desgraciados, atormentados y perdidos para siempre. Me quebrantas. No tienes piedad.
Madre, no. ¡No! Cuando el alma abandona un cuerpo del que se ha desarraigado, Minos la juzga y la envía al séptimo círculo. Allí florece, crece como un nuevo brote, sin alma, solo con dolor. Ya que es injusto que un alma posea aquello que se ha robado a sí misma. No lo entiendo, madre. No, no es posible. Su corazón no pudo superar la fiebre. Era demasiado frágil. Despreciaba la crueldad de tu padre. Pero fui demasiado débil como para desafiarlo. Y así me quité la vida. Y tú... tú has seguido su camino. Perdóname. La culpa es mía. No tuve suficiente valor para protegerte. ¿Podrás perdonarme? Yo debería. Madre, ¿cómo he podido perderlo todo? Algunos hombres cambian, hijo. Otros se convierten en el hombre que fueron. El hombre que desean ser. Beatriz era todo lo que tenía. ¿Cómo pude traicionarla? Es muy tarde para nosotros, hijo. Pero aún queda tiempo para ella. Absuélveme. Mi alma te pertenece. Debes salvar a Beatriz. Ella es inocente. ¡Basta! 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 ¡No! ¡No nos corresponde a nosotros decidir el destino de estas almas! ¿Qué almas? ¡Por eso luchamos! ¡No son como nosotros! ¡Luchad conmigo, cruzados! ¡Derramad la sangre de los paganos! ¡No os lamentéis! ¡Sus almas ya están perdidas! ¡Francesco! ¡Hermano! ¡Tú! ¡Tú me has hecho esto! ¡Espera, espera, escucha! No mereces ser ni el esclavo de mi hermana. ¿Cómo vas a ser su amo? ¡Ahora paga por lo que has hecho! ¡Francesco, no! Hicimos lo que hicimos en nombre de Dios. ¿Por qué nos ha abandonado? ¿En nombre de Dios? El asesinato se comete solo en nombre del asesino. Busca tu redención, hermano. Haz buen uso de mi alma. Beatriz, hermana. Llamado Malas Bolsas. ¡Salvajes! ¡Salid y dad la cara! ¡Malacuta! 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 ¿Beatriz? ¿Eres tú? Torsunokul. Mi amor, he venido a por ti, como prometí. No deseo verte sufrir, pero no me dejas alternativa. No soy lo que crees que soy. No puede haber adversario. Lucifer lo prohíbe. No tienes que obedecerle. Vuelve conmigo. Contempla los 10 círculos del fraude y del engaño. Aquellos que han quebrantado los lazos de la fidelidad y del amor recibirán su castigo en este lugar para toda la eternidad. ¡Malacoda!
Muéstrale al invitado su lugar de reposo eterno. Beatriz, deja todo esto. Me he enfrentado a mis pecados y estoy listo para llevarte a casa. ¿A todos tus pecados? No lo creo. Busca en el noveno círculo del infierno. Busca en el oscuro y gélido reino de los traidores. ¡Oh, Dios bendito! ¿Quién es el responsable de esto? Cuida de mi hermana. Soy su responsable. ¡Colgadlo! Cuando el noble Saladino se entere de esta atrocidad, liberará las fuerzas del mismo infierno. Beatriz, yo te protegeré. Tú condenaste a mi hermano a la muerte por tu crimen. ¿Qué tienes que alegar por tu traición? Nada. Abandono este viaje. Mi lugar está aquí, en el infierno. Y el tuyo es el paraíso. Lamento sinceramente todo lo que he hecho. Espero que algún día me perdones. Mi cruz. Beatriz. Lo has hecho bien, Dante. Y aunque puede que ahora no lo comprendas, has salvado mucho más que esta alma inocente. Porque tu papel en la guerra que libramos es más importante de lo que puedas imaginar. No lo entiendo. Tu redención está próxima. ¡Espera! Debo ocuparme de ella. ¡He llegado hasta aquí! Confía en mí. Volverás. El gran Alejandro, Atila, Lanzarote. Solo tú tienes un alma tan oscura como para liberarme. Entregué mi alma para liberar a Beatriz. ¡No a ti! ¿En serio creías que la mujer tenía algo que ver en esto? ¡Era un señuelo! Ahora su alma es libre. Solo quedamos tú y yo. ¡Ven a por mí, guerrero sagrado! ¡Ven! ¡Osas y cumple tu destino! ¿Que hasta ahora lo has hecho peor que yo? Yo me alcé por los ángeles, mis iguales, por la razón y la justicia. Y entonces él te creó. A su imagen. Tú, la creación imperfecta. Y yo debía postrarme ante ti. Te agradezco que hayas roto las cadenas de Judea. ¡Pobre estúpido! ¡Contempla tu desgracia y presencia mi huida al reino del purgatorio! ¡Y más allá! Espera. Con
Conserva ese pensamiento. Hay un último e insignificante detalle al que debes acostumbrarte. Estás muerto, Dante. No puedes ir a ninguna parte. No hay alma que pueda salir de este lugar. Está prohibido por él. Estoy harto de ti. Reclamaré el lugar que me corresponde en el paraíso. Mi camino está cimentado con los pecados del hombre. Y el tuyo, Dante, es el pilar de mi regreso. Y todo lo bueno desaparecerá del universo para siempre. Aún. He cosechado muchas almas durante mi peregrinación. Almas que libero de este infierno. Y juntas poseen el poder para liberarme. Padre, madre, hermanos, ¡absolvedme! Este poder, Dante, podemos usarlo juntos. Tú y yo, amigo mío. Piensa en lo que podríamos conseguir. Prefiero no hacerlo. Dante, puedo hacer que te reúnas con Beatriz. Juntos dominaremos los tres reinos del más allá. Eso no va a suceder. Dante. Yo no morí, mas vivo no quedé.